Pocos días después del asesinato del ex oficial, fueron arrestados los coroneles Miguel Sánchez Martínez y Manuel Díaz Medina. Sin embargo, quedaron libres luego de que no se encontrara evidencia que los inculpara en el caso. Lo último que se ha dicho en torno al crimen es el informe que emitió la comisión investigadora, el cual solo reveló las actuaciones sexuales de José Figueroa Agosto. Respecto al asesinato de González González, el informe vino a llover sobre mojado, limitándose a sacar a la luz pública datos que ya se sabían de manera extraoficial. Los puntos establecidos son los que han salido en la prensa. Pensaba que iba a haber más elementos nuevos. Lo que veo es una recopilación de las mismas cosas que se habían visto. Sin embargo, los organismos encargados de las investigaciones afirman que el caso no ha quedado en el olvido. El caso se está trabajando duro. Nosotros, antes de Navidad, no, eso puede suceder en cualquier momento. Antes del primer aniversario. En cualquier momento se puede dar una respuesta a eso. El esclarecimiento del asesinato del ex oficial podría ser una pieza clave para desmontar la red de narcotráfico que dirige el capo boricua José Figueroa Agosto. Pero al parecer las autoridades dejarán el caso, como muchos otros, en las sombras del olvido. Para Telenoticias, Michael Monegro.